venía caminando un señor, traía así la mano, como que lastimada, así la traía, una mano, y venía caminando ahí por la calle, y de repente que va viendo la lámpara de Aladino, ¿verdad? Que la agarra en corto, ¿verdad? Que la agarra y que se la pone aquí, ¿verdad? Y que la empieza a frotar y a frotar y a frotar. Oye, que va saliendo el genio de la lámpara y le dice: soy el genio de la lámpara y te voy a conceder 3 deseos. Y le dice el señor: 3 deseos. Y dice: sí, dijo, mi primer deseo, que me hagas la otra mano igual. Y que se le pone la otra mano igual así. No, al revés. No, tonto. Llega el señor a su casa, ¿verdad? Y trae la lámpara de Aladino ahí. Y le dice a su mujer: vieja, vieja, mira lo que te traje, vieja. Y sale la señora acá. ¿Y qué es, viejo? Es una lámpara de Aladino, dice. ¿Y yo para qué quiero esa porquería? Dice: no, hombre, tírala a la basura, dice. ¿Para qué quiero ese mugrero? ¿Para qué me la traen un mugrero? Tráeme chocolate, tortas, flores, no sé, dijo. Pero ese mugrero, ¿para qué lo quiero? Pues para que metas tu genio. Va el señor ahí por la calle, ¿verdad? Y que se encuentra la lámpara de Aladino y que la agarre, que la empieza a frotar ahí, a frotar. Y ya sale el genio y le dice: soy el genio de la lámpara y te voy a conceder 3 deseos. Y dice el señor: quiero que me conviertas 5 genios más. Y le dice el genio: no, dijo, pídeme algo que se pueda. Quiero que se pueda. Iba un mexicano caminando ahí, ¿verdad? Por la calle. Y oye, que se va encontrando una lámpara de Aladino. Oye, en corto que corre por la lámpara. Digo, era mexicano y aparte no tanto por porque si fuera la lámpara mágica, ¿verdad? Y todo eso. Pero pues para venderla para el kilo de repente ahí. El fierro viejo, ¿verdad? Oye, pues que la va agarrando y que la frota y que la frota y que la frota. Que sale el genio y le dice: soy el genio de la lámpara y te voy a conceder 3 deseos, le dice. Y dice el mexicano: 3 deseos, 3 deseos. A ver, quiero tener una casa en cada país, dijo. Una casa para vacacionar en cada país. Y ya el genio que agarra y chasquea los dedos y concedido. Tienes una casa en cada país. ¿Y cuál es tu segundo deseo?, le pregunta el genio. Y mi segundo deseo. Quiero tener 30 mujeres, dice. 30 mujeres quiero tener para mí solito. Dice: no, pues ya, concedido, le dice el genio, 30 mujeres. Y dice: ahora dime cuál es tu tercer deseo. Y ahí estaba el mexicano, dice: ¿qué me falta por pedir? Ah, ya sé, quiero tener mucha lana. Que lo convierten en oveja.